Vamos con otras cosas. En febrero pasado le informamos que funcionarios de la policía de la Ciudad de México, en funciones, eran quienes habían golpeado brutalmente a dos personas en un bar, en la parte de afuera de un bar en la colonia Roma. Hoy finalmente fue detenido uno de ellos. Esta es información de Marco Antonio Coronel. Hace 10 meses este video se viralizó en internet. Un grupo golpea y asalta a un joven afuera del bar de Bronx en la colonia Roma. La víctima sobrevivió y denunció a sus agresores. Por lesiones y por robo, también ellos fueron desapoderados de sus teléfonos celulares, de dinero en efectivos y algunas cadenas que traían puestas. Días después, dimos a conocer que dos agresores eran funcionarios capitalinos. La instrucción es no tolerar ningún acto de corrupción o abuso policial. El hombre que noquea al joven y lo patea en la cabeza reiteradamente es William Ángel Manso Rodríguez. Ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública en mayo de 2008 a la Subdirección de lo Contencioso Administrativo. Ellos, de acuerdo a la ley, tienen que tener una conducta ejemplar para que tanto no desacrediten su imagen como elementos de la policía o también la imagen de la institución. Un policía también participó. El hombre que patea dos veces en la cabeza a la víctima y después ingresa al vehículo blanco es Rolando Olvera Silva. Ingresó a la corporación en febrero de 2015 como policía en el sector del Valle. Olvera Silva, Rolando, nosotros lo tenemos identificado como un elemento que tiene aproximadamente un año en la corporación. La Procuraduría giró una orden de aprehensión, pero los funcionarios escaparon. Después de 10 meses, William Ángel Manso fue detenido. El ex policía Rolando Olvera Silva continúa prófugo. La última vez que una cámara lo captó fue en la unidad Centenario 1119, un complejo donde viven funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, todavía falta aprender justamente a este último.